Muchas gracias a Sanitaria 2000 y al jurado por este premio. Miguel me dijo en una ocasión una persona que no importa los años que hayas vivido, sino cómo los hayas vivido. Y Miguel vivió intensamente todos sus 42 años, os lo aseguro. Si lo tuviera que definir, lo definiría en tres palabras. Humildad, con una capacidad de trabajo increíble y con una dedicación a sus pacientes y una empatía que lo hacían siempre tan cercano y tan querido por todos, por sus compañeros, por los pacientes y por todo el mundo. Niños, este premio es para vosotros, porque papá era un gran papá, pero también fue un gran médico. Muchas gracias. Presidente do Parlamento de Galicia, conselleiro de Sanidade, reitor da Universidade da Coruña, secretario xeral, director do Sergas, amigos e amigas, boas tardes a todos. En nome de todos premiados, pois vou agradecer de corazón este premio por dous motivos fundamentais e que intento resumir. O primeiro motivo creo que é o valor que supón da colaboración entre que o convenio do Acordo para a Docencia Clínica asinado o 9 de outubro de 2015 entre o Goberno Autónomo representado polas Consellerías de Sanidade e a Consellería de Cultura e Educación e Ordenación Universitaria, o valor da colaboración entre as institucións para acadar un beneficio maior para a nosa xestión administrativa e o valor que iso mesmo ten. E o segundo, por poñer en valor e por achegar á sociedade a importancia e o valor que ten ter unha universidade única que se engrandece coa colaboración das outras dúas universidades, a Facultade de Medicina da Universidade de Santiago de Compostela, que permite chegar a todos os estudantes coa colaboración das outras dúas universidades e a colaboración das dúas consellerías implicadas a mellor docencia, a mellor investigación no noso país. Moitas grazas. Autoridades, Sanitaria 2000, quixeremos mostrar nuestro agradecimiento al jurado por este reconocimiento y Hewlett-Packard Enterprise, como empresa de base tecnológica, participar en un proyecto que permita a los ciudadanos acceder a su información de salud, a toda la información que custodia el Servicio Gallego de Salud sobre ellos y facilitar así el empoderamiento de salud y sus autocuidados es ya de por sí una tremenda satisfacción. Si adicionalmente obtenemos un reconocimiento del sector, de la industria, de la sanidad, eso supera todas nuestras expectativas. Quiero agradecer por ello también todo el esfuerzo que ha realizado el Servicio Gallego de Salud dentro de los programas Innova Saúd y Hospital 2050, que son un ejemplo de colaboración público-privada y que han aglutinado muchísima ilusión y talento de todos los agentes que hemos participado en estos proyectos. Y también es una satisfacción tener un reconocimiento con un listón tan alto con toda la gente que ha participado y todo el esfuerzo que se ha realizado. Gracias a la subdirección. Por parte de la Subdirección de Sistemas y Tecnologías de la Información, queremos dar las gracias a todos los compañeros de todos los colectivos y todas las unidades que nos han ayudado en la definición de este proyecto y especialmente a los destinatarios finales de este proyecto, que son los usuarios del sistema sanitario, Consejo Asesor de Usuarios, asociaciones de usuarios y especialmente a los pacientes que se han prestado voluntarios para la puesta en marcha de este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, autoridades, presidente del Parlamento, consellero, amigos. Primero es reconocer y dar las gracias al jurado, porque entiendo que es de gran categoría los componentes y, lógicamente, que nos hayan otorgado este premio para nosotros es una gran satisfacción. Yo represento simplemente, y para mí es muy importante, a la Sociedad Gallega de Urología, una sociedad que lleva más de 25 años, hace dos años celebramos el 25 aniversario, somos más de 150 socios en Galicia y el pilar fundamental de nuestro trabajo es la formación MIR. El Sergas tiene en su red hospitalaria 4 unidades de formación MIR y por lo tanto nuestro trabajo implica a muchos profesionales.
la Sociedad Gallega de Urología favorece esta formación en base a congresos, jornadas quirúrgicas, y becas y proyectos, pero es fundamental y es el germen de esta formación. Nació hace más de 12 años en dos urólogos de nuestro colectivo, el doctor Lancina y el doctor Blanco, crearon lo que se llama el Uromir. Es unas jornadas científicas auspiciadas por la Sociedad Gallega de Urología, pero en los que los MIR son protagonistas en cuanto a su formación, a la docencia, y eso está coordinado por, como decía, por unos directores. En este momento me acompaña el doctor Pérez Fentes, que es el actual coordinador del grupo Uromir dentro de la Sociedad de Urología, y por lo tanto para mí es un honor compartir con él y con todos los urólogos gallegos este premio. Quiero reconocer, por lo tanto, y agradecer el que los esfuerzos que una sociedad científica invierte para que las generaciones futuras y los profesionales actuales tengan una formación adecuada en beneficio de todos nosotros, pues para nosotros es un auténtico orgullo. Dignísima presidencia, autoridades universitarias gallegas, autoridades sanitarias, ilustres premiados en esta edición, algunos distinguidos colegas académicos, colegas médicos, ellos y ellas, señoras y señores. Siendo un premio personal, debo decir que tiene un valor honorífico y, por tanto, es siempre de gracia, no de derecho. Las recompensas honoríficas lo son así. ¿Qué pasa? Que también conviene que concurran unos merecimientos para darle sustancia a la generosidad de quien entrega, y en este caso vaya ya esa gratitud sensu lato a quienes han tenido la amabilidad de acordarse de mí. Pero ese mí lo entiendo como cabeza de una institución brillante. La Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia, que nació en 1831, siéndolo entonces y durante mucho tiempo de Galicia y de Asturias, este año, el 7 de febrero, cumplimos 185 gloriosos años de servicio a la medicina gallega y desde Galicia a la medicina española. La Real Academia es un foro de opinión, como deben serlo las reales academias, y en eso está su esencia, al nivel más sublime. Es el tope de la gama. Y ese foro no es un foro simplemente académico, en el sentido de para los académicos, sino que está abierto a todos aquellos que en la medicina tienen algo que decir, porque una de nuestras misiones estatutarias es promover el conocimiento y el progreso de las ciencias médicas. Sepan, como una cifra cuantitativa, porque eso refleja muy bien la realidad, que nuestra media de trabajo está en 70 sesiones por año, lo que quiere decir casi dos por mes, contando las vacaciones. Y esas sesiones las hacemos no solo al nivel máximo de formación médica permanente, abierta a tutti quanti, sino, y desde hace tanto como 1993, a educar sociosanitariamente a Galicia, colectivos vecinales que lo demandan, jóvenes estudiantes, por supuesto, siempre una proyección hacia la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago y escuelas de enfermería, en el ánimo de contribuir a paliar los problemas que de manera incidental aparecen periódicamente y que se manifiestan como sociomédicamente nefastos. Esa actividad en este momento suma más de 1000 conferencias impartidas por toda Galicia en un número, no recuerdo ahora exactamente, pero que ultrapasa 80 poblaciones, donde van los académicos con su cualificación y capacidad docente a corregir hábitos y malas praxis.
Estamos encantados de esta segunda tarea, a la que de una manera genérica, me parece que justa, designamos como una medicina al servicio de la sociedad. Y nos gloría estar además en esa relación científica, sobre todo la de alto nivel, atentos a traer y a ir aquí o allí, donde se nos demande o donde demandemos, a los mejores especialistas. De manera que nuestra proyección no es solo pan gallega, sino además lo es pan española e incluso, diría, universal. De manera prioritaria, claro está, con una creencia lógica que todo el mundo entiende, con los países iberoamericanos con los que España tiene unos deberes obvios por razón de historia. Nuestra academia tiene convenios suscritos con la Academia Nacional de Bolivia, con la Academia Nacional de Uruguay, con la Academia Nacional de la República Argentina y relaciones esporádicas con universidades y centros médicos de todo el mundo a donde podamos echar mano. Este premio que hoy se me concede a mí como cabeza visible de la Academia, tanto en cuanto responsable de su funcionamiento y en consecuencia de sus programas, lo hago por ello extensivo a mis ilustres académicos, entre los cuales están aquí presentes el doctor Casanueva, el doctor Gestal, académico del sillón de epidemiología, y el doctor Rafael, premiado de manera muy meritoria con su equipo. Muchas gracias una vez más y este es el principio, 185 años primeros de una, esperemos, larga vida en ese servicio de proyección médico-sanitaria, primero a Galicia y desde Galicia a España y al mundo. Muchas gracias. Gracias a Sanitaria por este premio y gracias al jurado porque creo que realmente ha sido complicado el decidir entre las siete gerencias donde realmente pues todos los equipos directivos lo que hacemos es trabajar con el fin de conseguir, sin duda, lo más importante, que es el beneficio del paciente y facilitarle, sin ninguna duda, el trabajo de los profesionales. Y en eso es en lo que hemos trabajado y el proyecto de la gerencia, en este caso de Orense, en colaboración, sin duda, con el Sergas y con la Consellería de Sanidad, ha sido en esa relación de proyectos innovadores que se están realizando en ese edificio de hospitalización a través de fondos europeos, que uno de ellos, y realmente ha sido premiado, ha sido el de lo que se llama, y le hemos llamado, habitación inteligente. Creo que como directivos, como responsables, todos los equipos directivos, ese beneficio de los pacientes y esa facilitación del trabajo de los profesionales, pues creo que se resume en este proyecto, en donde realmente hemos trabajado todo el equipo y realmente lo que queríamos era conseguir de una manera, pues de forma automática e inalámbrica, que todos los parámetros del paciente y los parámetros de la habitación en donde están nuestros pacientes pues estuvieran conectados en tiempo real. Yo desde aquí agradecer sin duda a las zonas del hospital en donde lo hemos probado, que ha sido el servicio de urgencias, la planta de hospitalización del servicio de neumología y el hospital de día de neumología, y sin duda todo el personal de informática, porque realmente es gracias a ellos y sin duda también gracias a las empresas que lo han puesto en marcha y que el éxito de esta habitación inteligente, pues que ahora se está realizando en Orense, se continúe realizando para todas las EOXIS y evidentemente para toda España. Gracias a todos y este premio va sin duda para los equipos directivos y todos los profesionales de la sanidad, que son los que realmente consiguen que estas gerencias integradas sigan adelante para beneficio de, sin duda, de la población gallega. Gracias. Presidente del Parlamento, consejero, autoridades, compañeros, para Ferrol es un orgullo poder estar desde luego en este atril y representar en mi persona pues el trabajo de mucha gente. Las personas que están en la foto forman parte de un equipo que es muy largo y lo fundamental en la integración, y creemos que es así, son los profesionales. La Administración puede poner modelos organizativos, pero realmente funcionan si los profesionales creen en él y lo apoyan. En Ferrol intentamos tener tres valores, que son el compromiso, la voluntad y el trabajo.
Y eso, en estos momentos, en la sanidad pública, es algo que nos autoexigimos todos los días. Sin ninguna duda, el proyecto por el que un poco se nos destaca es un proyecto muy importante, que es el cribado de cáncer colorrectal. Es un salto cualitativo muy importante. Desde luego, Ferrol ha tenido la suerte de pilotarlo y lo que se ha conseguido es un aumento significativo de la calidad de vida de los pacientes, minorando la mortalidad y minorando la morbilidad. Por tanto, algo muy importante. Este proyecto no podría funcionar si no hubiera colaborado directamente la Dirección General en Innovación en Salud Pública, porque realmente es un proyecto corporativo. Y lo importante, como decía Eloína, que es un placer compartir con ella este atril, es que lo que estamos probando en Ferrol ha funcionado y ahora se tiene que extender al resto de la red. Por tanto, nuestro trabajo en el día a día, hecho por los profesionales, va dirigido a la salud y al bienestar de los gallegos, que es lo que nos ocupa en la sanidad pública de Ferrol. Muchas gracias.